Pregunta cifras significativas. Este tipo de pregunta es aquella que para su solución requiere la aplicación de una fórmula. Además, nos da la facilidad para el manejo de la notación científica. En dicha pregunta, los datos conocidos proporcionados a los estudiantes deben de ser diferentes para cada uno de ellos. Recordando un poquito la notación científica. Para representar un millón, en donde tenemos presentes 6 ceros, la notación científica sería 1 por 10 a la 6, donde 6 corresponde al número de ceros. Para números menores de 0, como por ejemplo 0.00005, la notación científica será 5 por 10 a la menos 5. ¿Qué ventajas tiene trabajar con esta pregunta? Al diseñar esta pregunta, solo estoy planteando una sola y Brightspace proporcionará a cada estudiante datos diferentes, por lo tanto, la respuesta esperada será diferente para cada estudiante. Veamos el siguiente ejemplo. Calcular el voltaje en una resistencia de valor X con unidades en ohms por la que circula una corriente de valor X2 con unidades en amperes. La solución a este problema será dado por la multiplicación de la resistencia por la corriente, lo cual nos dará el valor del voltaje solicitado. Para Brightspace, el valor de la resistencia y el valor de la corriente son variables. Sin embargo, para nuestros alumnos serán valores conocidos y entonces el alumno podrá calcular el valor del voltaje a través de una multiplicación. Yo he identificado dos valores que tengo que dar a Brightspace que debe de considerar como una variable. En este caso será la resistencia y la corriente. ¿Por qué una variable? Brightspace le va a designar valores diferentes a las resistencias para que yo pueda tener preguntas diferentes. Con un solo enunciado, Brightspace asignará estos valores diferentes a cada uno de los estudiantes. Para ello es importante que yo diseñe e identifique perfectamente las características de cada variable que voy a dar de alta dentro de Brightspace. En este caso, el dato que le voy a proporcionar a mis alumnos es resistencia. Le voy a asignar la etiqueta R y voy a establecer los límites, el límite mínimo y máximo, es decir, un rango de valores para que Brightspace dentro de este rango asigne un valor a la variable R. Van a ser un rango de valores que van a partir desde el 1 por 10 a la 2 hasta 5 por 10 a la 5. Van a tener una variación entre valores de 5 por 10 a la 2. Por ejemplo, si yo empiezo con la notación de 1 por 10 a la 2, sabemos que esto tiene un valor en notación normal de 100. Y la variación entonces va a ser de 500 en 500. El siguiente valor sería 600. Y así sucesivamente, aunque Brightspace no lo hace de forma sucesiva, sino lo hace de forma aleatoria. El mismo caso es para la corriente. Yo defino que el dato que le voy a estar proporcionando a mis estudiantes es la corriente, el valor de la corriente. En Brightspace lo voy a identificar con la etiqueta I y especifico el rango de valores, así como la variación correspondiente a Brightspace. Ahora vamos a configurar esta pregunta dentro de Brightspace. Nos ubicamos en Biblioteca de Preguntas, en la sección donde la vamos a crear. Damos Crear Nuevo y seleccionamos Cifras Significativas. Asignamos el nombre de la pregunta, opcional, el puntaje, la dificultad y escribimos el texto que corresponda. Calcular el voltaje en una resistencia de valor X ohms. Recordemos que el valor de la resistencia le asignamos la letra R y para el valor de la corriente le asignamos en el diseño la letra I. Para indicarle a Brightspace que se trata de dos variables a las que les asignará diferentes valores, las vamos a encerrar entre llaves. Nosotros podemos definir problemas con un dato, con dos, con tres, con cuatro, los cuales Brightspace los manejará como variables. Continuamos con la configuración.
Podemos insertar una imagen, la descripción y, muy importante, la fórmula con la cual vamos a resolver el problema que estamos planteando. En este caso, en el diseño, identificamos que era a través de una multiplicación del valor R, del valor de la resistencia, por el valor de la corriente. Cifras significativas que esperamos que el alumno escriba. Esto va a depender de la naturaleza del problema. En este caso le voy a dar 3. Descontar por cada cifra significativa incorrecta que el alumno presente en su respuesta, le voy a descontar el 5%. La tolerancia. Hay 3 opciones que Brightspace nos propone para calificar, para evaluar la tolerancia. Por ejemplo, la por default, más menos 0.5 de la cifra menos significativa. O bien yo especifico un valor en unidades, o bien un porcentaje sobre el valor del resultado que espero. En este caso le daré más menos 1%. Las unidades, en este caso, si requiero unidades. ¿Y cuánto le voy a descontar del valor de esta pregunta en el caso de que no escriba unidades? Le descontaré el 10% de los puntos. En caso de manejar las unidades, entonces tengo la opción de no distinguir entre mayúsculas y minúsculas o distinguir. La voy a dejar no distinguir. Enseguida vamos a definir las variables que Brightspace tiene que ir configurando de acuerdo a cada pregunta que lance a cada uno de los alumnos. Las variables que vamos a o hemos identificado son resistencia, el valor de la resistencia y la corriente, en donde vamos a establecer de acuerdo a nuestro diseño el rango que identificamos de dónde tiene que ir variando. Entonces es de 1 por 10 a la 2 hasta el rango mayor de 5 por 10 a la 3. En el caso de la corriente o la letra I, vamos a ir de 1 por 10 a la menos 3. Recordemos que lo importante de esta pregunta es el trabajo con notación científica, hasta el rango máximo de 3 por 10 a la menos 1. En el caso de la letra R, vamos a ir a una variación de 1 por 10 a la 2. Y en el caso de la letra I, en una variación de 1 por 10 a la menos 3. Ya tenemos especificados nuestros rangos de variación y en qué variación se va a dar. Podemos escribir la referencia, el comentario. Para visualizar cómo el alumno verá esta pregunta, damos vista previa. Y Brightspace mostrará de esta manera la pregunta. Calcular el voltaje de la resistencia de 2.6 por 10 a la 3 por la que circula una corriente de 6 por 10 a la menos 2 amperes. Espera su respuesta en notación científica y las unidades. La respuesta que espera Brightspace ya la ha calculado, con la que comparará la respuesta que el estudiante dé. Vamos a darle listo y nuevamente vista previa para ver la forma en cómo varían esos datos que yo lo estoy dando a través de Brightspace como variables. Calcular el voltaje de una resistencia de 1.7 por 10 a la 3. Aquí ya nos puso otro valor de resistencia, lo mismo otro valor de corriente, y espera un resultado diferente. Podemos identificar que con un solo texto nosotros podemos tener diferentes problemas para cada uno de mis alumnos. Damos listo. Y no olvidemos guardar la pregunta. Ya ha sido creada. Se llama voltaje del tipo por 10 a la 10. Los puntos que identifique y la dificultad. Muchas gracias.